This is the audience that we're going to get. Welcome all. This is a panel about festivals and festival goers. We have on the other side, Brett Bainbridge from The Guardian and The Observer in the UK. I'm Andrew Cover. I work at Birmingham City University and I also run an organisation called Music Strategies. And these guys are festival fans, people who go to festivals, and I assume that the reason that most of you are here is because you have in mind the idea that maybe you're going to be able to get some money out of people like this, and finding out better ways to get money out of people like this is a really good reason to come to a panel on a more like this. So I want to get the guys to introduce themselves briefly and just talk about, you know, what the relationship is with festivals, just very briefly, 25 words or less. Festival goer, reviewer, photographer, or just a fan, and maybe what sort of festivals you go to generally. So, do you want? Voy a utilizar el español para poder no dejar nada. Hola, mi nombre es Juan Luis Serrat. Pues llevo, no sé, 15 años viniendo a festivales. Aquí en España solo vienen todos los años al Primavera Sound. Voy al FIB, voy a la Esquina Rock. En fin, intento ir a todo lo que hay por aquí. Luego me muevo mucho en el extranjero. Llevo 8 años yendo al Festival de Roskilde de Dinamarca. Y he probado también festivales de, pues, desde Bélgica, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Así que ese es un poco mi bagaje. Hi, I'm Jordi. I'm a photographer, event organizer. I've been to festivals for years, for over 10 years. I worked in the music industry in London, and I just went to one festival after another. And slowly over the years, I have become a bit more selective because there was far too many to choose from. Hola, yo soy Gerard, ya me llaman en castellano mejor, para que no me perdáis. Yo también soy un chico que ha crecido toda la vida de los festivales y de la música, me considero un fanático. Y bueno, también como Juan Luis, trato de ir un poco por todos los festivales que puedo ir por aquí, también en el extranjero si el cartel o la idea del festival me convence. He ido a Bélgica, también he estado en Inglaterra, y bueno, básicamente este sería un poco también lo que hago. My name is Brett. I'm an American living in Barcelona, and I'm representing an online magazine, TotalsForTheSwine.com, and I've been to plenty of festivals, both here and in the States, Coachella, Primavera, many years, and still other festivals along the way, and I'm glad to be here. Could you start by telling us which festivals, apart from Primavera, that you'll be going to this year? In a couple weeks, I'm definitely going to check out Sonar. I almost was going to go to Faraday as well, but I have something that coincides with that, which is like a really cool festival outside the city. It's like a castle on the beach. Very awesome. Really lesser known bands from Spain. Really cool. That's really all I have on the agenda for this afternoon. Y de momento no me he planteado ningún festival más porque la verdad es que este año veo los carteles y no me convencen del todo. De momento estoy ahí a la espera de ver una cosa que realmente merezca la pena. This year I'll probably go to Sonar, because it's local, it's really easy. And then the big show, because it's one of my favorites, it's nice, it's manageable. Yo este año estuve el fin de semana pasado en el Somisferia de aquí de España. Estoy aquí en el Primavera. Dentro de 3 semanas voy a Vitoria al Festival Esquina Rock. Y voy a estar también en Nueva Jersey, en un festival que ha montado Metallica, que se llama Orion Outdoor Music. En Roskilde, en Dinamarca. Y termino la batalla en el FIB. It sounds like there are some reasons for you to go to festivals. Like some of you said, oh, this one's got a really cool lineup of bands that are local. This one's in a really nice place. That's my favorite event. I mean, what's the important ingredient? Is it the venue? Is it the space? Whether it's camping or whether it's the city?
Is it the lineup you brought by the band? What's kind of any deciding factor that makes you want to go? The artists are playing is ultimately what's going to the festival. But then again, you have festivals like Glastonbury where it's a whole experience. You're going for an experience. You're not just going for music. And in general, Glastonbury has the worst music of all the festivals. Because especially now, it's far more mainstream than it's ever been. And to me, that's not very appealing. But it's a different whole 4-day experience with your friends, with your family. Muchas veces la verdad es que lo que buscas en un festival es ver en poco tiempo muchas cosas que igual no te permite el día a día. O si yo, por ejemplo, vivo en Madrid y tengo la oportunidad de ver a muchas bandas porque está dentro de la ruta de conciertos, igual que puede ser Barcelona. Pero es cierto que, por ejemplo, cuando me muevo al extranjero, el concepto de cuáles son las bandas que van a ir, si no son festivales a los que voy habitualmente, es lo que más acaba motivando, porque moverte simplemente por un sitio que está muy bien, un entorno que está muy bien, pero cosas que puedes hacer aquí en tu país por menos dinero, no te mueves a extranjero. Yo también, bueno, creo que también estoy muy de acuerdo con vosotros, también muchas veces al menos yo busco también pasar unos buenos días con gente que no acostumbras a ver, que por razones de, pues, por ejemplo, con el que somos amigos desde hace tiempo también, pues nos vemos siempre en situaciones como esta, en festivales. Entonces tratamos también de disfrutar un poco de la música, pero también de la compañía, de la gente con la que vas a disfrutar de esos conciertos, lo cual a mí me parece muy importante, porque disfrutar de conciertos solo puedo disfrutar siempre, pero disfrutar de un buen concierto con la buena gente creo que es una experiencia que pocas veces puedes repetir. Well, I think the place definitely matters because this having this festival Primavera right by the beach is really awesome. Last summer in Coachella in California, for example, you're in the middle of the desert, and it's really cool. And we get to check out the architecture there and different kind of people that you meet. And bands definitely matter. The location definitely matters, and also whatever kind of music scene that is really matters. Sonar is also really cool because you can be in the contemporary art museum in the middle of the city, and at night you completely switch over to something where you're in a huge industrial building with lots of great bands. So it's like extremes all the time, really. And that's what I love about festivals. And how do you think your expectations of festivals have changed over the last 10, 15 years? Aside from the lineup, what you expect from a festival when you arrive there, the quality of the experience, the infrastructure, the sort of food that's available, the toilet facilities, the showers. How important is that peripheral sort of? One thing I've learned to really appreciate with festivals, especially as I get older, is the convenience of everything. And especially here in Barcelona, I live in Barcelona, so it's like a lot of times take the metro to get to the festival. You know, once you're in the festival, you know, everything's very convenient, there's not too much wait time. Whereas in Coachella, you know, you have to drive a few hours outside the city to get there, and you're waiting in line. So for me, convenience is a big factor. So not too, you can just walk, I can walk there from my house, sleep in my own bed, and that's amazing. Yo pienso que un poco también los festivales de antes se están convirtiendo más en un... O sea, siempre ha sido un negocio, ¿no? Evidentemente por eso funciona, ¿no? Porque también es un negocio que la gente hace su dinero y por eso prosiguen. Pero yo creo que en los últimos años, si antes aquí hace unos años teníamos las guerras desde tres diferentes festivales y ahora que parece que no hay competencia, veo que igualmente siguen en un plan como vamos a buscar a los grupos que venden más. Y si tenemos que dejarnos dinero de esto, de producción, para conseguir una banda, pues lo vamos a hacer. Y a veces creo que se resiente y que la gente acaba perjudicada porque tiene un muy buen cartel que no consigue disfrutar al 100% porque fallan en otros aspectos que quizá a priori no parecen importantes. Pero es que después de 3 o 4 días andando arriba y abajo, no sé qué, que tienes que hacer muchas cosas, si tú quieres disfrutar de un concierto, quieres disfrutar en las mejores condiciones, no quieres. Ver el grupo de tu vida cansado, con la cerveza aguada, no sé qué. ¿Quieres disfrutar la experiencia? Totalmente. Sí, yo la experiencia que tengo aquí en España es que, bueno, llevamos menos tiempo organizando festivales que en el resto de Europa o el resto de extranjeros. Y muchas veces lo que le pongo más pegas a los festivales españoles con relación a los extranjeros es que faltan infraestructuras. Muchas veces yo creo que no se dan cuenta que vamos a estar... Bueno, estamos desde las 4 de la tarde mañana que abre el auditorio hasta las 5 de la mañana, son 13 horas dentro de un recinto.
no pedimos que sea un recinto como, como un hotel, pero sí que tenga suficientes facilidades para poder ir al baño, sobre todo las mujeres, porque sé que nosotros los hombres lo tenemos bastante más sencillo, pero que tengan que hacer colas infernales simplemente por poder ir al baño no es muy de recibo. Tener suficientes puestos de comida y variada. Al final parece muchas veces que como estás en un festival te vale solo un trozo de pizza, una hamburguesa o un bocadillo. Tampoco pedimos un restaurante con dos estrellas de Michelin, pero joder, necesitas tener una cosa que te haga estar muy a gusto. Y lo mismo con la bebida. Si tú vas a hacer o te vas a tomar una bebida y tardas 10 minutos en pedir porque no hay gente en la barra, seguramente te estés perdiendo parte de la experiencia del concierto. Y sí, ya sé que al final vas por la música, pero en 12 horas te tienes que hidratar, tienes que comer, tienes que ir al baño. Muchas veces es cierto que ahí fallan algunos festivales, por lo menos aquí en España. Es cierto que en el extranjero lo tienen todo mucho más interiorizado para darle esa experiencia al, al, al cliente. It's like a military operation, and the bigger your festival, the more people you have there, and the more toilets you need, and the more you need. And it's becoming a problem. Maybe you should bring the festival smaller again, and these things are more information. You guys all mentioned the bands as being kind of like the key thing that makes you want to go to a festival. We were talking before, and we were talking about the families, talking about taking children to festivals, and it strikes me that there might be other reasons that might make you decide this festival rather than that festival, people taking children along. Is that a real kind of factor for you? Family friendliness of a festival? Which way around is it? Does it help to take my family to a festival? Which one? Or I'm going to start having a festival with my family or not? I'd like Sonar definitely for sure because they have this really cool thing called Sonar Kids, where they do these cool like art expositions and then we also have music for kids. Like, they get normal bands, like indie bands, to come by and play kids' songs. It's a very family-friendly festival. And is that an important thing for festivals to be, I guess, is my question. Is it important for festivals to be there? Yo no estoy del todo seguro, porque al final nosotros vamos creciendo y seguramente si nos sigue gustando la música, evidentemente tendremos una familia. Pero yo creo que es un poco también como la propia industria quiere sacar también nuevos grupos constantemente. Al final parece como que llega un momento en tu vida en el que paras un poco de la música si te dedicas a la familia, que no tiene por qué, y siempre estás buscando la gente joven, la gente que tiene ganas, la gente que tal. Yo creo realmente que al final hay que buscar un equilibrio. Yo sí, bueno, aquí en el Primavera también hay un mini música que tiene un tiempo determinado por la tarde y hay unas actividades de guardería que permite dejar a los críos y que por lo menos no vas a estar hasta las 3 de la mañana, pues tampoco van a estar los niños, pero sí que es un festival que te dice, bueno, si un día quiero traerlo, puede ser un buen punto de arranque para que, en este caso, mi hijo pueda empezar a disfrutar de lo que es una experiencia de un festival. Yo lo que veo a veces es que intentan combinar la experiencia de un festival, digamos, para gente adulta, o sea, con un poder adquisitivo determinado, con unas bandas ya, por ejemplo, como el Primera Sound, que siempre hace mucho que va de los 90, combinar esto con niños pequeños que no conocen, evidentemente no están metidos en la escena musical, lógicamente, pero que, me refiero que, por ejemplo, veo más lógica la idea del Sonar Kids, que es un festival aparte, que es como el hermano pequeño, que funciona mucho mejor porque tú tienes, ahí vas con, para que disfruten los niños. Aquí parece un poco más como que yo soy un mayor, pero tengo unos niños que quiero que estén en la música, que quiero que disfruten de lo que yo he disfrutado toda mi vida. Pero al final es como que disfrutan un par de horas y luego ya, ¿qué hacemos? Yo me quedo a medias también. Creo que es más inteligente hacer un festival dirigido únicamente a los niños que no buscar un festival que te tienes la oferta de hasta las 5 de la mañana con electrónica, que no te vas a poder quedar lógicamente. Que no, bueno, yo creo que es mejor eso. Que no combinar, o sea, intentar buscar la atención de las familias. Y a la vez también buscar un ambiente que es mucho más festivo, que choca un poco con la familia. How do you feel about the festival size? Is that important to you? Because I know from my personal experience, I've been to festivals in the past where they've grown in size, and perhaps as they've grown in size, they've lost a little bit of what made it special. I mean, is have you experienced that with festivals, or in your mind, do you have sort of an ideal size of the festival? Sometimes you spend literally half an hour just walking from one stage to the next stage. I mean, I guess they say, oh, sorry.
they say that about Primavera a lot too. I mean, not that it's changed for the worse, but just used to be in this little part of Barcelona called Pueblo Español, which is super, super small. And now it's here. And it's getting bigger and bigger, and you're bringing huge fans with the chair. So it's lost a little bit of that indie feel, but you know, I'm proud that that's getting bigger. Isn't that the goal? Well, it's kind of. Esto es un poco también como cuando dicen, a veces, por ejemplo, las charlas que hacían, por ejemplo, también Alberto Guijarro o otras personas también de la organización, que les preguntan, ¿cómo hacéis los otros escenarios que la gente se vuelve loca? Bueno, es que si no te podemos ofrecer 280 bandas. 280 bandas en 3 días, pero a ver, que no somos máquinas, que queremos disfrutar de buenos conciertos. Lo que queremos es, quizá, a ver, yo digo que me ofrezcan 5 bandas, pero entre 5 y 280 hay un lo suficiente como para que tú puedas disfrutar de buenos conciertos, de las suficientes opciones como para que no todo el mundo esté en el mismo escenario y sin que tú tampoco te resientas, porque es que eso, a veces tienes que prescindir de un grupo, a lo mejor porque estás al otro lado del recinto y es que no vas a llegar ni por eso. No, es cierto que al final, por ejemplo, yo creo que un poco la experiencia que tenemos aquí en España viene también un poco marcada por lo que decía de que llevamos poco tiempo. Los festivales empezaban siendo muy pequeños y según ha ido evolucionando el propio mercado y las ganas de los asistentes y el concepto de ir a un festival, han ido creciendo. Muchas veces te encuentras que en el extranjero son con festivales muy consolidados que tienen ya un tamaño que es el que tienen todos los años y te puedes tú ya adaptar a eso porque sabes realmente a lo que vas. Es cierto que, por ejemplo, aquí en el Primavera, cada año no sabemos qué nos vamos a encontrar nuevo. Puede haber una variación de un escenario, puede haber más capacidad, puede haber un cambio organizativo, que también ellos lo hacen, supongo, porque se encuentran que cada vez van creciendo y van creciendo más. En ese sentido, es cierto lo que decían, se pierde un poco. Yo estuve en el 2002, en uno de los primeros segundos que se hizo en el Poble. Claro, éramos 10.000 personas, parecía que era todo como muy... Lo vivías todo, todo el mundo vivía todo lo mismo, casi veías los mismos conciertos. Ahora yo me junto con mis amigos y es raro el que cuando termine el festival pues saquemos una lista y que hayas coincidido con tus amigos en más allá de 5 o 6 conciertos de 4 días. Con lo cual se va perdiendo un poco ese sentimiento, por ejemplo, aquí, pero se gana con otras cosas que, bueno, que es lo que hacen que al final acabamos repitiendo y viniendo aquí al festival. También quería añadir una cosa, y supongo que también la diferencia entre España y el resto de países también es que la escena festivalera, o sea, tienes muchas más opciones, entonces también los festivales no necesitan crecer más porque la oferta es tan amplia y variada que puedes ir a más y no tienes que crecer. Aquí supongo que muchas veces también los 3 o 4 festivales que están consolidados en España van creciendo porque no hay más oferta que pueda acaparar toda la gente que quiere ir de festival, ¿no? Porque claro, nos encontramos que no solo la gente de aquí, sino que cada vez tenemos más gente de Inglaterra, de toda Europa, que viene aquí. O sea, entonces tienes que sumar de la gente de aquí, que cada vez es más gente también, más la gente de fuera. Then we have it here too, where we're like 10 to 10, where that's a thing where they have all of these bands, most of which are not that popular, but you know that we can. But I think also Primavera does a really great job of that too, of maintaining that spectrum of, yes, we have super popular bands like The Cure or York, well, not more, but And then they also do the very, very small indie bands as well, and that always maintain that really, which are like the ones that spirit. Really well. The one that I think about that I've been walking from one scenario to the next. You're going to come across some new bands and you just stop off, you come to some music, you weren't actually planning to go. And they have a great layout there too, where it's just like, yeah, like she said, you can literally walk from there to where they're like 5 kilometers. I noticed that there's a lot of festivals where the lineup's pretty much identical. There's a lot of bands who are doing the festival circuit, but not only can you see the same bands headlining lots of different festivals, they're the same bands that were headlining the same festivals 20 years ago. And is there a new kind of wave of headlines? Is there any kind of variety coming through? Do you see it at all? Or are we just kind of performing this, going to a festival thing over and over again, and it's The Cure? You know? This is, I'm going to say this in English, the future is the past. I mean, los últimos 10 años vivimos de una época de revivalismo de todos los grupos que igual en su momento no tuvieron
esa pegada y que ahora solo porque vuelven se convierte en un estatus de mítico, y a eso le sumamos todos los grupos que nunca se separaron y que siguen siendo igual de grandes, porque además de mantener a la gente de aquel entonces, son bandas que por sí mismas son capaces de traer a nueva gente. Evidentemente, pues The Cure, que llevan 30 años y seguirán siendo cabezas de cartel en cualquier festival a donde vayan, no han bajado ese estatus. Vendrán dentro de 10 años y vendrán dentro de 10 años con la gira, recordando el disco que sea, y seguirán siendo cabezas de cartel. Es muy difícil a día de hoy, bandas de los últimos 10 años que puedan realmente por ellas mismas traer público porque son un headliner que se lo han ganado, no son más de 5 o 6 para un festival, por ejemplo, como el Primavera. Si hablas de otro tipo de festivales o eventos más pequeños, evidentemente la calidad existe, lo que pasa es que vas a un target de público mucho más pequeño. Bueno, es que en realidad estamos viendo un festival como el Primavera Sound, que se supone que está a la vanguardia de la música indie, para decirlo de modo amplio. Los cabezas son The Cure, un grupo de hace 30 años, y Björk, que entendía que tenía que tocar, porque también lleva 20 años y que también, digamos, que ya es conocida para todo el público, ¿no? O sea, anda, Björk, ¿qué estaba? ¿Qué festival es este, no? Y un poco, yo creo que también es lo que comentábamos antes de empezar aquí la conferencia, que los grupos actuales no gozan de esta estabilidad que te sirve como para que aguanten 5 o 6 años de caer en primera línea y que luego puedan encabezar el cartel, ¿no? O sea, puedes ver esos flores, rosa tendida, ¿no? Que sí, puedes ver como el año pasado de National, ¿no? O grupos así, que hay algunos grupos que sí que se mantienen, pero la mayoría, al cabo de 3 o 4 años, por lo que sea, tienen un disco malo, o se separan, o lo que sea, y tú no los puedes meter ahí arriba del todo para que vender todos los bonos. Entonces tienes que recurrir a lo que siempre. I think there's definitely a part of nostalgia involved too when you bring bands like that back. But also there's a couple of things, like the band's also trying to make a bit more money doing like the revival tour, you know, just like Mazzy Star is probably doing, or all these other metal bands that are in Primavera. I mean, I talked to some of the organizers of Primavera too, and they were like, yeah, we can get these old metal bands, you know, like Godflesh and all these bands that are back in Primavera, and Mayhem and stuff like that, and we can get them to play for cheap. So we picked them up, and then it kind of creates a different scene, it creates a different atmosphere. And I think that's really cool that you can bring, like, you know, people that really love this metal music, and then people that like York, and people that like The Cure, and then people that like Alice Sound, for example, all in one place. I think that's cool. Yo veo que los grupos que han tenido cada año siempre siguen una línea, todo el primer este de los 90, que sí, que incluye esta nostalgia, pero que en el fondo ellos mismos siempre han declarado que son unos grupos con los que ellos querían ver, ¿no? O sea, un poco también es como que cumplen sus sueños. En este aspecto a mí no me importa que estén aquí Refused o Marconi o grupos que quizás no creías poder ver otra vez. Y en cambio en otros festivales sí que te suena un poco más extraño, ¿no? Que dicen exactamente por qué están aquí. Porque han llegado ahora, porque vuelven de nuevo, porque realmente me hacen la pena estar ahí porque es un buen grupo. Entonces un poco miedo que no espero mal que estén aquí estos grupos. Que la nostalgia no viene para ti también, sino que por ellos mismos también son grupos que ellos han manifestado que es su sueño traerlos. Pues bueno, pues fantástico traerlos. Yo no tengo problema, ¿eh? And I know that's exactly how it happens to a lot of the people in Primavera. They bring bands that they like. So it's just a small collection of people that actually love the bands. And how loyal are the four of you to festivals? If you go to festival experience and you really like it, do you tell yourself that that's the same festival year after year? Do you have your favourites? I mean, you could go to a different festival every week if you want to. But do you have a sense of loyalty to any festival? Sí, this one. Yo en mi caso sí. Yo tengo el Primavera desde el 2002 todas las ediciones. El Benicassin desde el 99 todas las ediciones. Askena Rock desde el 2003 todas las ediciones. Roskilde desde el 2004 todas las ediciones. Hay festivales que son parte de lo que realmente también me hace, vamos, es parte de cómo soy yo, de mi personalidad. Y realmente lo que has vivido en cada uno de ellos y el poder tener, incluso yendo al mismo sitio, son los que, con los que generas mayor empatía. Incluso aunque un año no haya habido el cartel mejor que podías tener, o un año no te lo has pasado tan bien porque ha habido problemas organizativos. Al final, cuando acabas volviendo a esos festivales, es porque prima un poco todo, mucho el cartel, pero todo lo demás que ayuda si algún año no ha sido. Y realmente te sientes pues un poco parte de ellos. Yo, por ejemplo, participo en el foro de este festival
y estás, aquí sobre el festival son 4 días, pero estás casi todo el año hablando sobre el festival. Y no lo harías si no sintieras una relación, algo más allá de lo que son 4 días de diversión y concierto. En realidad, como lo que dices, es que estamos algunos hablando de algunos festivales a los que nos solemos acudir todo el año, que incluso le damos al nivel de indignarnos, ¿no? Según qué decisiones tomas. Y pues, a ver, ¿cómo un festival puede afectar tanto tu vida, como que son 4 días de 365, cómo llega a afectarte tanto, ¿no? Y un poco lo sientes tú. Y entonces, cuando percibes esos cambios, digamos, a la hora de confeccionar el cartel o de cambios que hagan radicales dentro del recinto, te cambia un poco la percepción, ¿no? Y yo supongo que tenía un festival que antes me gustaba, esperaba cada año como si fuera el evento más importante de mi vida, y ahora supongo que lo he reutilizado porque, bueno, hay festivales que mantienen una línea y esos son los que supongo que te hacen mantenerte también en el tiempo. I know that I still talk about Primavera from 4 years ago, so I still have a lot of that. That just tells that's where the convenience factor really comes in. If it's really convenient for you and easy for you, and you don't have these bad experiences that you have with other festivals, you have to end up paying a lot of money for something, or you have to wait for hours and hours, or something like that. If you have it at your fingertips, it makes it great. And that's, I think that's the biggest thing in this festival to do really well. What would make you go to a festival where you hadn't heard many of the bands, or the bands weren't even available to you to know what was playing? But there was something, there was a festival going on, it was going to be a music festival, it was going to be in the UK, you don't have to travel to it. What would get you there? What's the thing that sells you? You think if you didn't know the bands? Free pass and recommendation. I'll go. Yo en mi caso, si fuera un festival o no tuviera ningún tipo de, pues no lo sé, pero muchas veces recomendación de amigos. Yo he mencionado antes el Festival Tanectin de Castellón. Yo también llevo 4 años yendo allí y hay grupos que conoces, pero de 40 igual, y yo creo que tengo una cultura amplia, igual conozco 4, pero es que no me preocupo en descubrir los otros 36. Ese festival para mí sí que es como una fuente de poder descubrir nuevos grupos. Es en un teatro, no hay 25 escenarios, no. Cada grupo, si lo quieres ver, lo vas a poder ver. Entonces, eso sí que me hace, y porque tiene ya, digamos, un histórico, que has visto que grupos que igual en su momento no eran nadie, pasando por ese festival se han convertido en algo más. Si eso no se puede descubrir en un festival inglés, o tengo alguna recomendación de algún amigo que haya estado y cree que me puede gustar, por lo menos me lo planteo. That's the perfect example, because 5 years ago or something, Beach House played in Tampa, and that's, they were completely unknown to Europe at least at that time, and now they're huge. Like last time I saw them in Primavera 2 years ago, it was like impossible to even get close. And it's things like that where you can have that experience when you see the band now, and you can be like, I saw them when nobody knew who they were. And that was from a friend's recommendation, just like he said. And can I ask you a related question? Just what would get you to a jazz festival or an experimental music festival or a classical music festival? Something that wasn't, I'm gonna find a new indie band, but was about a music festival, but it was a different type of music outside of the usual sphere. Location. You want to be going to a nice place, and then a nice location. Well, you have to know more about the ambience of the whole festival, and if you don't know the music, or you don't know what you're going to expect, you have to know more. Is it about expectations? Is it about knowing what to expect when you get there? I mean, from a promotional point of view, should there be photographs of the venue on the website, or little bits of music that you can listen to before you go? That's kind of thing. Can I ask as well, how many of you actually been to festivals abroad? Because, I mean, so 10 years ago, I didn't know anyone outside the industry who had gone to a music festival abroad. And now most of my friends have gone to a music festival abroad. So have you all travelled abroad? And when you did, what was the location more important than the band? If it's in an industrial town, is it less attractive than if it's in a nice rural location? I think each one provides a different experience. If you want to go, sometimes you have that feeling where you want to go to a festival in the city and you want to experience this mega festival feeling. Then you also have these festivals that are outside the city in a really cool location. Like I said, Florida is in a castle on the beach. I don't even care what band you play, I'll still go.
that's not abroad, but also. Yo creo que depende un poco también del sitio que vayas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo durante muchos años también, supongo que mucha gente aquí siempre pensábamos en ir al Coachella, y cuando te comentan un poco de los Coachella, pasan las ganas de repente de ir, porque siempre, a ver, esto es un festival en medio del desierto, ya que mismo has pasado suficiente calor aquí como para ir en desierto, pero además que no puedes fumar, yo no fumo, pero no puedes fumar dentro de un festival, supongo que para muchos ya será un inconveniente, no creo que el tema de la bebida, o sea, que tu experiencia te reduce un poco la... O sea, por muy bien que esté el sitio, por muy bien que esté el cartel, si luego no hay cosas que te reducen tu experiencia festivalera, no... O sea, a mí me da igual donde sea, me da igual mientras el sitio esté bien. O sea, también fui, por ejemplo, al Block, que era un recinto que era para ir con la familia durante el resto del año, y me pareció una experiencia totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado a festivales y me encantó. Pero, por ejemplo, yo entraba en que iría a un festival en que estás durmiendo en un bungalow que es un parque acuático. No me lo planteo de entrar, pero una vez estás ahí, te cambia la idea, ¿no? Y supongo que también, de entrar, pues, por ejemplo, ir aquí a Coachella al desierto, piensas, pues no me apetece, pero quizá dentro cambia la experiencia. Yo creo que lo que importa es eso, sobre todo, no importa tanto el sitio como cómo esté preparado, o sea, la infraestructura, cómo esté montado. De los que nos gustan los festivales, yo creo que también tenemos todos pues, el típico listado de festivales a lo que quieres ir al menos una vez en tu vida. Y muchas veces se consigue y otras no. Y hay veces que incluso aunque lo quieras conseguir, pues yo recuerdo la última vez que intenté por tener una vez en la vida Glastonbury, se te tiene que tocar casi un sorteo como la lotería. Entonces le dicen, pues ya me estás poniendo tantos impedimentos que por mucho que sea el festival más mítico y tal, pues igual me busco otro festival mítico en otro país que también lleve mucho tiempo y que tenga un cartel. Yo sí quería recuperar una cosa que has dicho de los carteles, de que los grupos giran los mismos, todos los carteles los mismos. Ahí es donde implica un poco las referencias que puedes tener, tanto de amigos, de haberlo visitado o no. Porque es cierto que al final esto es una industria, los grupos tienen unas pautas de gira, tienen aquí en Europa la primera parte que es este final de mayo, junio, principios de julio, y luego agosto, principios de septiembre. Y vas a ver, pues los que van a encabezar todos los años, pues The Cure están tomando esta parte, luego los Black Keys vienen en la otra, es decir, vas a tener los carteles porque todo el mundo quiere tener a esos grandes reclamos. Está luego en lo que nosotros aquí en España llamamos la serie media, es decir, no la letra pequeña, sino esos grupos que tienen ya una carrera dilatada, que tienen seguidores, que vienen constantemente al país, lo que acaba haciendo diferente un festival a otro. Si construyes un festival con tres nombres y el resto nada, pues tendrás ese año a los seguidores de esos grupos, pero no conseguirás que nadie se afiance y tener una base de seguidores que te permita que tu negocio siga hacia adelante. Sorry, no. You're talking about the sort of quality of experience of a festival. How does the commercial appeal of a festival fit into that? Like, for instance, with sponsorship. I mean, what are your feelings about sponsorship? Do you feel that it's accepted to a certain level of sponsorship, or when does it become over commercial? Is it okay to have a stage sponsor? Does that bother you? Or if there's an official beer that it's available, I mean, where do you think the line should be drawn? I like the idea of a stage sponsor, definitely. I like, because I follow Pitchfork and things like that, and they have a certain list of bands that they select, and I feel like they have a good idea of what they should be selecting, so I feel like that sort of having stage sponsored by certain magazines or certain websites is amazing. But, with regards to the beer and sponsors, I mean, that can get kind of tiring because I don't really like San Miguel that much. And I'm in the VIP, that's the only thing they have. I'll drink it. I don't really like any of the beers when you're in a festival. It doesn't matter, it's Tuborg, Carling, they are lager seats. So the problem is not the beer. Right. No, quiero decir, por ejemplo, aquí en España es cierto que el mercado de la cerveza es el sponsor, pero es que es en toda Europa. Es que el principal sponsor de los Kilde es Tuborg, que es la segunda marca de Salzburg. O sea, es que no hablamos de... Es muy raro, porque es un poco el target que buscan, el asociar su marca a una diversión y la cerveza, el poder beber y estar con los amigos, pasar algún tiempo. Es que es muy raro
encontrarte en el extranjero, sobre todo en festivales de este tamaño, un sponsor que no sea cerveza. Entonces, yo creo que estamos tan acostumbrados, a mí es que no me molesta. Es decir, que se llame San Miguel Primavera Sound, si es que ya lo voy a seguir llamando Primavera Sound. Cuando era Estrella Damm, le seguía llamando Primavera Sound, y si el año que viene es Moritz, pues seguirá siendo Primavera Sound. Y cuando los beer brands start making their own stage, that's when it's probably going to be a problem. Beer brands, it's like their bands, and they cure bands. Any brand that takes over a festival or any kind of event, it's just something that, and it takes away the personality of the individuality and the friendliness almost of the event. And I think something can become impersonal. Next year you have the Pepsi Pitchfork stage. Yeah, exactly. Yeah. No. Well, it does raise a really interesting question about commercialization. I guess kind of one of the main reasons you're all here is when we talked about briefly outside, how much money do you spend on festivals? What do you actually spend it on? And how do these guys get to spend more of? Buena pregunta. No he echado los números, pero bueno, muchísimo. Piensa que, por ejemplo, hay algunos de los festivales en los que sí que voy a trabajar como fotógrafo o como redactor, pero por ejemplo, hoy aquí estoy y vamos, yo me pagué la entrada cuando salió el 20 y tantos de julio del año pasado, o sea. Haces años vista incluso. Hoy he mirado y la reserva del hotel, este hotel, la tengo del día 1 de junio del 2011. Es como un poco de locos, pues muchísimo, no sé. Lo que es propiamente festivales de música, no sé, 4.000 euros, 5.000 euros. ¿Alan? Puede ser. Yo no lo he contabilizado, pero no, ni por eso me llevo lo bien. Básicamente porque también mientras estudiaba, pues tampoco me permitía ir a lo justo, pero siempre he ido con la idea de gastar lo que realmente merece la pena, o sea, por ejemplo, en las barras, en beber, en comer, y eso nunca va a ser un problema, ¿no? O sea, siempre vas a gastar. Y luego, pues también depende de lo que te ofrezcan, ¿no? Porque hay festivales que te ofrezcan un merchandising que merece la pena, que hay oferta, que no tienes las cuatro camisetas del grupo el mismo día, que sabes, pero imagina porque no puedo comprarla, la cosa de que si he tocado, es que no hay guapo, si yo quiero comprarla, si no puedo comprarla, yo la compro mañana. Y esperas un poco tener, bueno, no sé, un poco de oferta de todo. Yo creo que si no afecta a lo que es el resto del festival, si tú tienes una buena oferta de cosas, que sea de merchandising, o por ejemplo lo que tienes este año del Fasto, que puedes comprar carteles, que es una cosa que aquí hay aficionados, pero que no. Siempre dicen, hostia, yo quiero este cartel, pero ¿dónde lo puedo comprar? O lo tengo que pedir, lo tengo que arrancar de la pared. Pues yo creo que una oferta como esta, algo relacionado con la música, si ya sea el mercado también de discos y demás, Si la oferta es buena y tampoco se pasan con los precios, o sea, no porque estemos en un festival que tenemos que subir el precio del disco, pues si tú puedes gastar, yo creo que todo lo puedes gastar. I think it really depends on age where you spend your money on festivals, because when you're younger, you have less money, most likely, and you spend your money on anything that you absolutely need, like drinks and food and things like that. But as you get older, I think you start to appreciate a lot more the things that give you more comfort, like maybe some sort of a VIP experience or something that you want to pay a little bit more for that is worth it to you, to not have to go through a certain amount of hassle. And I think that at my age, I'm 28 and I've been going to festivals for about 8 years, I think, 9 years, and basically I want to be more comfortable at the festival, and now that's something that I will make. Just briefly, there's a price of festival tickets, right? How much more could they put the price up before you rent now? Coachella's getting like that. It's crazy. I know it's like $300 and I think that's completely out there, but they sell it every year. Al final, muchas veces miramos, yo siempre lo hablo con un montón de gente que conozco, a ver, es importante el precio del festival, porque no es lo mismo que valga 180 o que valga 110. Pero es que luego estás 3 días, comiendo y bebiendo, y te tienes que desplazar si no eres de esa ciudad, y tienes que alojarte. Por ejemplo, el de Valera es una de las cosas que veo que no, cuando decía que estaban locos por hacer un festival sin camping. Bueno, pues la gente se tiene que alojar. Y es cierto, y hay un perfil de público muy joven, o que está en la universidad, o que no tiene trabajo, o que ahorra y trabaja para poder tener este acceso, y eso es lo que marca un poco la diferencia de que te puedas gastar 2 cervezas en una noche, o yo estoy aquí en mis vacaciones, pagado con mi trabajo, y si me quiero gastar
5 cervezas, 10 o las que sean, para eso también he trabajado. Esa es un poco la diferencia. Aquí es cierto que, por ejemplo, este concepto de festival, siempre los gastos van a ser algo mayor. Y seguramente para el que quiera construir un festival como este, el perfil donde debe de ir es a un público pues ya con trabajo, con 28, 29, 30 años en adelante. Cuando ves festivales con camping, es un poco el respiro para la gente joven. No tengo que gastar dinero en un alojamiento, voy a tener una experiencia global con un montón de gente en un camping, todo el mundo con el tema de pues eso, encima un camping en un festival de música, que no estoy en una montaña, cinco tiendas, no, hay millones de tiendas. Es decir, varía mucho también ese concepto del festival, el que vaya gente con mayor poder adquisitivo o menor. Porque aquí no estamos hablando tampoco de música mainstream, gente que venga, bueno, habrá políticos o lo que sea que venga con el traje y la corbata al festival, vale. Pero que no vas a ver gente con traje y corbata que podría ir a un festival, una entrada que te vale 200 euros una entrada para ver, yo que sé, a Bob Dylan en un sitio muy reducido. Eso es otro tipo de perfil. Yo antes pienso que los festivales urbanos, más allá del poder adquisitivo que puede tener una persona de 30, 40 años o de 20, pienso que aquí no lo tienen tan trabajado como por ejemplo en otros sitios, que puedes ofrecer tener una oferta, o sea, buscar alianzas con los hoteles de aquí mismo, que de por sí no les hace falta hacer la oferta, pero si buscan un pack de festival más de alojamiento, que se lo ofrecen en muchos sitios, y a ver, pues te cuesta por 500 euros entrar, pero mucha más gente se lo piensa, no se lo piensa tanto, ¿no? Es decir, pues, si ya tengo todo, yo lo tengo solucionado, ya tengo los días en que busco de alojamiento del festival, ya tengo el festival, todo con solo una operación, yo creo que mucha más gente también diría de primeras, porque luego piensa, es que claro, yo no sé si a partir de junio, o sea, si la semana que viene, él sí, porque ya lo sabe, porque ya tiene los días buscados, pero mucha gente no sabe si esta semana antes puede venir al festival. Entonces, cuando llega esa semana, te compras la entrada, hostia, es que no tengo alojamiento, es que no puedo, ¿dónde me quedo? En un hostal en el centro de Barcelona, con 40 guiris más, ahí que vienen borrachos y no me dejan dormir después de estar 13 horas de festival, pues claro, entonces más o menos, yo no vuelvo el año que viene. Y yo supongo que eso también hace perder un poco de audiencia. I think in Spain it definitely depends on where it is, because I mean it's definitely, it costs a lot more in Barcelona to stay somewhere. I mean, I live here, so I don't really have to deal with that, but other people that come to Primavera Sound from other parts, they have to pay a lot more to stay in Barcelona, for example. But I mean, there's also the question of if you're in a smaller city, they sell out like this. All of the hotels and all the hostels are sold out after a short period of time. You know, like if you try to get a place in Castellón right now, in Spain, everything will sold out. It's completely full. And you might end up in camping even though you don't even want to, because it's the only thing left. So it just depends on what kind of experience you're looking for. How prepared are the four of you to pay above the price, the basic ticket price? I mean, increasingly festivals will offer an enhanced experience, be it a VIP pass or boutique camping, a yurt, or, you know. How prepared are you to pay above the basic festival price to enhance your experience? That depends on my finances at the moment, definitely. But like I said earlier, like as I get older, I really do appreciate the VIP experience. I like to, if I want to get away from the huge crowds and things like that for a minute, I think it's definitely worth a couple of extra, maybe 25% more in the ticket price, or 55% or 50% more in the ticket price. The ticket price at the moment are so high. I mean, they really are. I think Primavera does a good job with that too. If you're ahead of the game and you buy your ticket in November, you get free VIP, and it's only like 100 euros or something like that. Another 2 euros. But aquí en España han sacado incluso en algunos festivales ofertas para incluso gente desempleada poder pagarlo en plazos. La gente del ATP también al principio tenías que pagar todo el apartamento y todo de golpe. Pues han visto que también la situación está haciendo un poco que tengan que buscar también alternativas para no perder ese público que realmente sí que está interesado, pero que soltar de golpe, por lo que dice Gerard, 11 meses antes, o comprar cuando no sabes ni lo que va a ocurrir con tu vida, aunque sí que tengas interés, muchas veces retrae un poco. El precio de los festivales es que es caro también el precio de los conciertos en el día a día. Y yo creo que esa diversidad de los precios, o el dar un VIP, es que lo estamos viendo también en los conciertos, sobre todo grandes. El pase del frente del escenario, el pase de no sé qué, es decir, también están diversificando los promotores porque ven que puede haber un potencial de clientes que quieren pagar algo más
por estar en una zona delantera, se lo pueden permitir, y algo más desahogados, y luego el resto de la gente, pues, que se quejará por no poder estar delante, pero bueno, pues si no puedo llegar a eso, por lo menos verlo en unas condiciones razonables. Y eso también está ocurriendo ya en los festivales. El problema que veo por eso es que la diversificación solo va para arriba. O sea, digamos el problema está en que sí, tú puedes gozar de más ventajas, pero siempre pagando más. Y quizá hay gente que dice, bueno, pues yo con menos también estoy conforme, ya tengo suficiente. Entonces, esta es donde no está la posibilidad de que tú puedas comprar una entrada más barata, que te dé acceso, yo qué sé, pues, a menos cosas. Pero claro, es muy difícil también en un festival limitar la experiencia de modo que tú pagues menos. Pero seguro que hay formas. Si hay formas para cobrar más, también hay formas para cobrar. Sí, es cierto, desde Primavera tiene la fase de política de precios escalonada. Que, por ejemplo, vas al extranjero y tienes un precio desde el día 1 que la sacan a la venta hasta el día final. Aquí potencian también el que la gente, si en noviembre no hay ni siquiera ningún grupo anunciado, si vienes aquí y quieres pagar eso y beneficiarte de ese precio, pues porque confías en que al final lo que va a resultar del cartel va a ser por lo menos de tu agrado. Y si no, a malas, como hace mucha gente, pues si al final no puedo ir, siempre lo podré vender cuando llega la época del festival, como vale un 25, un 30, un 40% más la entrada, si he podido hacer el desembolso, seguro que la puedo vender y no pierdo el dinero. El problema que yo he visto en esto, y lo que he llegado muchas veces, es que al final empezamos a pensar en un festival, eso pues el día 1 de junio, si el día 4 de junio mucha gente ya está reservando para dentro de un año, y yo creo que eso también afecta muchas veces también, o sea, creo que eres el primero, pues también te va a salir más barato, me parece bien, pero el problema es que hemos entrado en una dinámica que todos los festivales ya te están atacando, por decirlo de un modo, desde el primer día para que tú te compres la entrada y te obligan a cambiar un poco tu modo de vida para fin y al cabo para 4 días, o sea, un poco es lo que decía antes, ¿no? Que el festival es lo que, o sea, este festival gira en mi vida, ¿no? En torno al festival, y creo que a veces tendrían que relativizar un poco, o sea, no creo que por vender 1000 entradas en julio el festival vaya a cambiar, ¿no? O sea, van a poder vender igual, van a llenar igual, van a hacer el soldado la mayoría de las veces y en cambio la gente vive estresada ya por una cosa dentro de un año, ¿no? Y a veces llegas con una presión al día uno del festival que si el festival no cumple mis expectativas cuando me he dejado casi 1000 euros un año antes, no, lo mismo que decía antes, no vuelvo. I think we've got a little bit of time to open up for questions from the floor. There's one right here. I think someone Hola. Primero, quiero deciros que me siento muy bien aquí. Parece que tenemos muchos recuerdos comunes, aunque no nos conozcamos. Seguro que hemos coincidido en muchos conciertos y festivales juntos. Yo soy francés y trabajo en muchos festivales franceses también. Y nada, simplemente la reflexión que tenía, que tengo la sensación que no hemos hablado tanto de música ahora, de la calidad de los conciertos, del sonido. Me siento muy bien en Primavera, cada año voy a repetir, aunque no pasa nada por el cartel, sé que me voy a sentir bien aquí. Pero por ejemplo, el año pasado estaba tocando Fleet Foxes. Los he visto un mes después en un festival en Francia donde solo hay un escenario, 6 conciertos por noche, nada más, conciertos de 1 hora y media, y ahí sí que tengo la sensación de haber asistido a algo único. Mientras que aquí, no critico el festival, ¿eh? Me encanta, pero no sé, ¿dónde os sentís más cómodos vosotros? Es que, yendo un poco a lo que has dicho y tu pregunta, yo los mejores recuerdos que tengo de este festival son conciertos de la auditoria. Claro, yo también, me levanto y voy a las 4 de la tarde. Bon Iver, en el auditorio, por ejemplo. Ahora, si hubiera venido Bon Iver aquí, hubiera tocado en el Mini, 40.000 personas, el grupo del momento, a escuchar las 2 canciones que todo el mundo conoce, y te quedas con la sensación, yo siempre he dicho, a mí no me gusta el concepto reduccionista de que cuando ya lo conoce todo el mundo, a mí me deja de gustar un grupo. Pero es que cuando al menos no lo puedes ver en las mismas condiciones que tú esperas, la experiencia es mucho peor. Yo creo que el mayor problema de los festivales a nivel global es que es muy complicado. Al final, ves mucha oferta, pero conciertos como si fuera el concierto de la gira del grupo, hay muy pocos festivales que te permiten ver a Fleet Foxes 1 hora y media, no pasa nada, pasa de 50 minutos. Es que hay un poco esa sensación de todos esos grupos que queremos ver todos. Sensación que queremos tachar de la vista, claro. Pero sin haber visto los conciertos enteros, mucha distancia, estábamos hablando también antes de un escenario a otro, que te haces tu lista y al final nunca cumples con lo que quieres ver.
Un poco también es lo que decía al principio, ¿no? Que a mí no me importa tanto tener seis cabezas de cartel que venga de Cure y de York y 100 más. No me importa. Yo prefiero tener una buena selección de grupos que tengan una tendencia, que siga una línea estilística y que ahonden en ellos. O sea, que les den las mejores condiciones para que ellos puedan ofrecer su música. Y seguro que la gente va a salir con esa sensación. Pero lo que yo me pregunto también es qué porcentaje del total del festival piensa de ese modo, que muchas veces yo supongo que eso es lo que nos acaba afectando. No pensamos que nosotros tenemos que pensar que todo el mundo va a pensar igual, y hay mucha gente que va a venir aquí para estar de fiesta y ver un grupo de momento, pues le sirve, aunque lo vea a 100 metros con 40.000 personas gritando a su lado. Hace dos años lo de XX hace dos años fue aquí, o sea, yo esperaba que no iba a verlo nadie, y estaba el Ray-Ban, que era una cosa que no había manera de disfrutar nada. Pero este año por lo menos le llevan a un cero más grande, que igual como está tan lejos, la gente se lo piensa. En este sentido, como igual. Vicente y yo lo vimos a JX en una iglesia en Southwest, y un mes después aquí, y solo voy a estar decepcionado, porque he repetido con lo que tenía ya. Para acabar solamente, ¿qué pensáis de David Guetta en Phil? Pues mira, yo he entrevistado a la organización del FIB hace unos días y lo que me respondieron es que ellos tenían la idea de que, por ejemplo, en Francia no está tan mal visto David Guetta como en España. Pues bueno, en... Bien, o como a nivel global. Es el domingo es un día tradicional de fiesta americana, sin fin de fiesta. Aquí al taller el año pasado y de que... Sí, no es el taller, claro. Es totalmente odioso. Claro, yo personalmente no lo he visto nunca, que como tampoco hay más que tres escenarios, casi seguro que lo voy a ver. Claro, no, es decir, no lo he visto nunca y yo soy muy partidario, incluso, quizás por eso voy a tantos festivales y me gusta que ahora, por ejemplo, en primavera, aquí en España hubo un momento en el que si no tenías un festival especializado, todo con el mismo tipo de música, no podías triunfar. Yo creo que la audiencia también ha ido creciendo y no solo tienes que oír indios, solo electrónica, solo rock de los 90. Puedes tener también otras variedades. Y realmente eso es lo que permite un poco el disfrutar y no estar solo enmarcado en eso. Sí, yo lo que pasa es que a mí lo único que me molestó de molestarme en sentido relativo es que el problema es cuando tú vas a un festival como el FIB, como Primavera Sound, tú no quieres, o sea, vas porque no tienes la oportunidad muchas veces de disfrutar de esta música en otros sitios, ¿no? Tú no escuchas la radio y escuchas cada día, pues, bueno, a lo mejor el Cazalla ahora sí, pero que sé, no vas a escuchar a Germán, por ejemplo, no vas a escuchar, aunque no sea en un programa de una radio local, que sea un fanático como tú. Entonces, cuando ves que se gasta el caché de este tío, que no sé cuánto será, pero será una burrada, y cuando dices, pues este tío, yo lo ves todo el viernes, te lo escuchas en la radio, no hace falta que venga aquí. Para mí, al menos no, o sea, si está, pues bueno, pues mira, si está ahí en ese momento que tienes ganas de fiesta y que lo pasas bien, pues luego dices, pues mira, al final ha merecido la pena. Pero de entrada supongo que mucha gente te molesta por el hecho de que prefieres ver a grupos que no tienes la oportunidad, y seguro que hay un grupo por el mismo precio que tiene mejor calidad en el festival. Yo no digo que no quepan, todos los grupos están... Pueden entrar, porque si no también estaríamos con mucha gente criticando Franz Ferdinand ahora aquí porque ya son de mayor calado y vaya problema. A mí eso me da igual. A mí lo que me molesta más que nada es que pudiendo contratar a otros grupos de la escena, digamos, nuestra, entre comillas, ¿por qué tienen que ir a buscar a un reclamo como él? Cuando no le hace falta un festival como el FIB. ¿Por qué van a votar igualmente? Va a traer un público totalmente diferente, ¿eh? Sí, no, si a mí, o sea, el público a mí me da igual, porque también a veces piensas que el público de aquí va a ser mejor que el de un sitio y eso, a fin de cuentas, da igual, porque tú el festival lo disfrutas con tu gente. Pero lo que digo es eso, sobre todo de poder disfrutar de un festival en el que no tengas que estar escuchando las cosas que escuchas cada vez en todas partes, que yo creo que eso es lo que me molesta. ¿Puedes repetir la segunda pregunta? Sí, mira, yo... Quiero hacer una pregunta, estamos hablando de música en directo y estamos hablando de calidad de la música y de los conciertos y estamos hablando de festivales. A veces estas tres cuestiones van un poco, pues, no muy en sintonía, ¿no? Entonces mi pregunta a vosotros, que sois festivaleros, sois fans, etc., ¿vais a conciertos durante el año? Porque aquí parece que la gente, si en el Primavera van 40.000 personas cada año, por día, pero después vas a los conciertos y no hay nadie. Por ejemplo, ayer en Art de Tioff estaba tocando The Wallman,
igualmente tocó este invierno en Barcelona en el Big Bull, una sala bastante muy apreciada, y había, no sé si un 1% de la gente que había, o un 0,1% de la gente que había en ese. Yo creo que eso es porque la gente en España realmente no quiere pagar por ir a conciertos. Y si es gratis, van. Seeing the Walkman yesterday after Triumph, they're one of my favorite bands. Of course, I went, I loved it, but that was free for most people. That's why they're running, you know, 40,000. Si es gratis, pide dos. Pero una pregunta también. Eso sí. Cuestión sería cómo vosotros animaríais a la gente a que fuera a conciertos. Porque yo, por ejemplo, yo soy programador, incluso soy programador de un ciclo de conciertos gratuitos. Y a veces, bueno, incluso a pesar de ser gratuitos, vienen únicamente los amigos de los músicos y a veces ni eso. Es que aquí hay... ¿Cómo haríais? Es que la primera es que los conciertos en sala, ahora, además de los bombes, lo difícil ya que es contratar a un grupo, porque los propios grupos o los managers ya han decidido que ir de festival, puede subir el caché y que sale mucho más a cuenta estar en un festival que hacer una gira de conciertos en sala. A partir de ahí, claro, lo difícil es poder tener un precio, pues que a veces ves entradas para ver una sala y dices, vale, va a sonar muy bien, pero son 30-35 euros por ver un solo grupo. Y claro, mucha gente, tal como están las cosas, es eso, estamos en lo que decíamos antes, depende de la... Del poder adquisitivo que tengas en ese momento. Y ver un concierto una semana, a lo mejor para mucha gente le supone pues quedarse sin salir los tres otros fines de semana o comer peor. Y no, yo no lo sé, pero en mi caso, por ejemplo, muchas veces ir a un concierto suponía limitarse en otras muchas cosas. Entonces también supongo que mucha gente, lo que tú dices, de que porque igualmente, además de ser gratis otro día, o porque van 40.000 personas a un festival y el resto del año los conciertos, a excepción de los más conocidos, están vacíos, ¿no? Supongo que una de las razones es esta. La otra es que la gente también se deja llevar mucho por la fiesta y la idea de estar en un festival cuatro días es muy diferente que ir una hora entre semana a ver un concierto y llegar a la una casa y decir, hostia, mañana tengo que ir. La reflexión es que el propio público se está cargando la escena. Bueno, pero te inducen a ir también muchas veces, porque o sea, te cuesta mucho más dinero ir a tres o cuatro conciertos en un mes que ir a un festival en el que verás 20 bandas. La gente ya de entrada lo descarta. Pero sabes que muchas veces vas a ver. Pero de conciertos de 30 euros durante el año hay, pero tampoco hay tanto. Well, for example, Bon Iver is playing like next month or something in Pueblo Español. That's almost 40 euros. That's like one third the cost of the festival I think it's here. So I think that's, I mean, I would not go to that because I don't feel like that's a fair price. That's a lot of money. Well, yeah, I would like to go, but I'm not going to. Yo mismo, mi experiencia en Madrid, que veo muchos conciertos, es que depende de muchos factores. Realmente no hay un factor diferencial. Yo voy a conciertos muy pequeños de sábado de 50 personas y se llenan. Y otros de 100 y van 10 personas. Es que hay tantos factores, puede haber factores tan absurdos como vaya a un partido del Madrid o del Barça en la televisión. Te toca un miércoles, que es de Champions, que no está programado, si no sabes si va a llegar o no va a llegar, y te encuentras una sala incluso con un público, con un reclamo potente, y te encuentras una pinchada de público brutal. Yo siempre digo también una cosa, y he hablado también con muchos amigos promotores, no es lo mismo que también nosotros podamos hacer la labor del boca a boca, y cuando le recomiendas un concierto a un amigo, te dice el amigo, joder, que son 20 euros, hostia, que, o 15 o 18. Yo antes, cuando empezaba, evidentemente era otro tiempo, y estaba todavía a la peseta, lo que queramos, había conciertos de 1.500 pesetas, 1.200 pesetas, 9 euros, 10 euros, es decir, que incluso a una mala le puedes decir, venga coño, te invito yo, vente aquí, vente a descubrir un grupo, y joder, si pierdes una hora de tu vida y te ha salido mal, por lo menos no lo has dejado, pues 30 euros para que luego te diga el tío que quiere volver a saber de ese grupo. Supongo que también estaba un poco en lo que... la masificación de bandas ahora, que cualquiera que salen con un disco y que vienen incluso con un EP que no han publicado el disco y te venden ya, oh, es una nueva sensación, hay que verlos ya. Pero es que tú vas y supongo que tienes bastantes decepciones en ese aspecto de que, hostia, es que no saben tocar, es que han preparado el disco en casa y no han practicado ni un mes, hostia, párate dos semanas en el estudio ahí tocando y tocando y tocando juntos y luego te vas a decir, no, son niños de 19, 20 años que han tocado la guitarra tres años antes. Y llegas ahí y te pagas 15 euros y dices, no voy a ver otro concierto de este calibre, pues es que no, pues sabes que te vas a crear una excepción. Supongo que también, poco a veces es la propia inercia de decir, bueno, como no me gusta este concierto, pues tampoco voy a ir al otro, porque me voy a llevar una excepción yo mismo.
Can I wrap up very quickly with one final question for all four of you? For me, being a fan of music means that if it suddenly rained out there, I would still stand there and I would watch them play. Yeah. Who for you at Primavera is somebody that you would get wet to go and see? I did during the Mobile Disco about three years ago. I was pouring. I got some plastic over there and the plastic got wet and I was completely wet and it didn't matter. Jody, yeah. Just playing at this festival abajo de todo, que estaba en ese momento para Juan, eran 50 personas mojándose, pero lo que no está escrito, y el tío, pues si la gente está aquí, yo también voy a seguir. Y estaban así, y después iban un poco más arriba y estaban sin mi mobile disco, y no viene Dios. Todo el mundo ya se había ido para casa o en donde estaba el These are proper fans. Juan Luis, Jody, Gerard, Brett, thank you very much for your time today. Can I have a round of applause? Gracias.